La diputada nacional por Libres del Sur, Victoria Donda, junto a la Red de Acción en Plaguicidas Alternativas de América Latina, convocaron a las jornadas sobre el uso de terotóxicos, incidencias en la salud y alternativas. El nombre hace a la problemática. Para muchos de nosotros hay que llamarlo plaguicida justamente por la capacidad tóxica que tiene de generar daño a nuestra salud y generar una alerta en aquellas personas expuestas. Yo lo digo porque conozco e investigo en muchos plaguicidas que están prohibidos en otros países. Voy a citar el imidacoprid, el fipronil, que están prohibidos en la Unión Europea, el paraquat, que está prohibido en la Unión Europea, la atracina, que es un herbicida. Entonces, no podemos usar en nuestros países productos que están prohibidos. Por eso yo digo que, más allá que lo usemos bien o mal, ya empezamos con el pecado original. Y la otra es la categorización de los plaguicidas. Sabemos que hay una categorización en base a su toxicidad en plaguicidas que son desde extremadamente peligrosos, moderadamente peligrosos y productos que con normalidad o en condiciones normales no ofrecen peligro. Pero nada más que la categorización de tipo agudo. Hoy estuvimos charlando, hay muchas enfermedades que aparecen muchos años después de la exposición. La disrupción endocrina, por ejemplo, el mal de Parkinson. Entonces decimos, la discusión tenemos que dárnosla en cuándo permitimos entrar un plaguicida a Argentina, cuándo ese plaguicida se categoriza, cómo se vende, y después darnos la aplicación. Estos plaguicidas generan, ¿no?, de problemas gastrointestinales, problemas a nivel nervioso, problemas de salivación, de secreción de lágrimas, pero también está el problema muy a largo plazo cuando, como decíamos recién, ingerimos alimentos o tomamos agua que tiene contaminantes, ¿no? Y ahí sí puede haber problemas a nivel nervioso, a nivel del sistema endocrino, a nivel del cáncer, porque estamos expuestos de diferentes maneras a los plaguicidas. Y se están discutiendo, ¿no?, algunos anteproyectos para analizar toda la fase fundamentalmente de aplicación. Está muy instalado que los plaguicidas son necesarios y tenemos que salir de esa mirada para aceptar a que hay otras posibilidades de producir. Hay intereses económicos, hay temores, hay miedos. Argentina es un país agrario y está instalado que tenemos que producir más usando agrotóxicos y la idea sería producir más sin usarlos. Valoro mucho la discusión y valoro que hoy acá en la reunión hubo distintas miradas, porque si no, como que a veces damos la misa ante sacristanes, ¿viste? Nos vamos todos contentos, festejamos, pero nadie nos escuchó. Y cada uno ahí se va pensando. Yo miré mi largo camino a mi casa pensando lo que dijo otro. Y al fin y al cabo lo que tenemos que construir es un país en el cual podamos todos desarrollarnos, ganar dinero, trabajar, ¿no?, y respetar todos los derechos humanos. Bueno, estas jornadas estuvieron organizadas con motivo de la consulta que estuvo haciendo el Gobierno Nacional respecto a una posible futura ley de aplicación de agroquímicos. El documento que elaboró el Gobierno en este último tiempo para poder avanzar en una reglamentación de todo lo que es la aplicación y el uso de estos productos que son veneno. Y acá lo que hemos escuchado nos da muchos elementos como para pensar desde una perspectiva distinta, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de la salud de quienes hoy viven alrededor de los núcleos productivos del campo? Y nos queda para el futuro, para los próximos pasos. Sabemos que el gobierno va a avanzar con esta consulta, sistematizando la consulta que ha hecho. Vamos a acercar todos estos aportes que hemos recibido en la jornada de hoy al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Agroindustria, que son quienes están sistematizando eso, y vamos a trabajar también para un proyecto. Más allá de si hay proyecto de ley o no hay proyecto de ley, tiene que quedar bien en claro en la sociedad qué es lo que necesita nuestra población. Tiene que quedar bien en claro cuáles son las políticas que se tienen que instrumentar ya
para enfrentar los problemas que ya están sucediendo en estos pueblos fumigados. Entonces, más allá de que haya una ley o no, nosotros queremos identificar cuáles son las prioridades para poder avanzar en políticas que resguarden la salud de nuestra población. Su opinión nos interesa, por eso escríbanos con el hashtag EcoEnVoz en las redes sociales. Mi nombre es Federico Ferreira y esto fue EcoEnVoz. Hasta la próxima.